Hola comunidad, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con esta serie de videos sobre Alpine Linux, una distribución minimalista, simple y segura. Hemos hecho otros videos sobre esta distro que los invitamos a ver cliqueando en la descripción de este video y ahí puede encontrar el enlace a la lista de reproducción de Alpine Linux. También le dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog librebay.net. Pues en el video anterior hicimos una instalación, en un video anterior hicimos una instalación de Alpine Linux versión 3.19, pero en modo texto. Y en el día de hoy vamos a realizar una instalación del escritorio Mate, para ver todos los escritorios que hemos cubierto en esta serie de video, le invito a ver la lista de reproducción de Alpine Linux en la descripción de este video. Ahora nos vamos a la wiki y dentro de la wiki nos vamos a Tutorials and How To's y dentro de Tutorial and How To nos vamos a la sesión de Desktop Environment and Windows Manager. Hemos cubierto todos estos escritorios y en el día de hoy vamos a ver el escritorio Mate. Bueno, yo me he creado acá una máquina virtual que es esta que está aquí, que tiene 512 MB de RAM, pero nosotros vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a darle 1 GB de RAM, 1024. Vamos a dejarlo con un solo micro, un solo procesador. Vamos a dejarle el display que tiene por defecto, el display virtualizado. Y solo vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar el network. En lugar de usar NAT, que es Network Address Translation, vamos a hacer Bridge, que es un puente. Se va a puentear con la interfaz de red wireless WLO1. Le doy OK. ¿Y por qué voy a hacerlo así? Bueno, para poder hacer SSH a la máquina virtual de Alpine Linux y de esta manera ejecutar el proceso de instalación de una manera mucho más fácil. Una de las características que tiene Alpine Linux es que usa OpenRC como su sistema de inicialización por defecto, aunque se pueden usar otros. Por lo tanto, no usamos systemd, no se usa systemd en Alpine Linux, así que si usted es alérgico a systemd, entonces le recomiendo usar Alpine Linux. Quiero hacer un comentario adicional de que Alpine Linux no usa el userland del proyecto GNU, sino usa VisiBox. Por lo tanto, yo creo que en este caso usar GNU Linux para llamar al sistema operativo como tal no viene siendo tan exacto como en otras distros, como es el caso de Debian o es el caso de Fedora y Ubuntu. Bueno, acá podemos ver que la dirección IP es 192.168.100.126, una dirección IP que la obtiene a través del DHCP. Y bueno, pues yo creo que había cerrado. Déjeme ver acá. Ah, acá tengo la terminal Kitty y voy a autenticarme a esa dirección IP. Ah, bueno, acá me dice que no puedo autenticarme porque necesito hacer algo. Por lo tanto, déjame autenticarme vía la consola de la máquina virtual y necesito hacer un cambio en la configuración de el servicio de SSH y voy a buscar esta directiva y en lugar de decir que esta que tiene aquí la voy a reemplazar por yes. ¿Por qué la voy a reemplazar por yes? Para poder autenticarme con el usuario root vía SSH. Con la configuración que teníamos solo es posible autenticarme con el usuario root usando llaves públicas y privadas. Esto es una medida de seguridad que me parece muy muy buena para servidores, pero en este caso nosotros
lo que queremos acceder a una máquina virtual, por lo tanto le cambiamos a yes y que de esta manera el usuario root pueda autenticarse usando usuario y contraseña sin ningún problema. Ahora vamos a usar Kitty acá para poder en la terminal para poder autenticarnos y vamos a ver acá, perfecto, como pueden ver ya estamos autenticado en nuestra máquina virtual, como pueden ver, Alpine Linux 3.19. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como lo dice acá, es instalar XOR y para ello ejecutamos el script setut XOR base. Simplemente ejecutamos ese script. Luego debemos vamos a esperar a que termine. Luego debemos instalar debus. Vamos a instalar debus ejecutando el siguiente comando, debus x11. Bien, ahora iniciamos el servicio de debus. Service start y para que inicie con el sistema operativo hacemos un rc update add de paso. Listo, ahora se inicia con el sistema operativo. El próximo paso es instalar los paquetes específicamente del escritorio Mate. Y aquí en lugar de usar LXDM, yo voy a usar LightDM. LightDM GTK Gritter. Es un Display Manager más avanzado, LightDM. Es un Display Manager más avanzado que LXDM. Entonces, copio acá los temas, los agrego y espero a que se me instalen estos paquetes. Vamos a esperar a que se me instalen estos paquetes. Ya hemos instalado estos paquetes. También podemos instalar los paquetes relacionados con GVFS, que es un sistema de fichero virtual, pero antes de, bueno, sí, vamos a instalar estos paquetes que están acá. Ahora lo instalamos ejecutando este otro comando. Bien. Y ahora, antes de iniciar, en lugar de usar el LXDM, iniciar LightXDM, necesitamos instalar las tipografías. Para ello, vamos a buscar estas tipografías que no específicamente las vamos a instalar todas. Vamos a instalar solo algunas. Y yo, ¿cuál quiero buscar? Pues por font voy a buscar así y voy a filtrar por, voy a poner un egrep para filtrar por quién, por Sans y Cantare, también por NER. Vamos a filtrar por estos por estos patrones y ahora vamos a añadir estas tipografías. ¿Por qué es necesario
añadir las tipografías, porque si no, no va a poder iniciar el Display Manager, va a tener problemas a la hora de iniciar. No se va a ejecutar, o si se ejecuta va a haber letras raras, caracteres raros, mejor dicho. Entonces vamos a instalar esta tipografía con Cantarel. Vamos a instalar esta también. Mira, el code en el fondo. Puede incluso instalar el app. Y quiero instalar también esta tipografía, la tipografía Open Sans. Ahora agrego esta tipografía y ya estamos listos para iniciar el Display Manager Lite. Lo puedo hacer incluso desde aquí. Lo puedo hacer incluso desde aquí y me va, vamos, se va a ver acá en la máquina virtual. Vamos a hacerlo desde aquí a ver qué pasa. Service Lite M está. Vamos a ver qué pasa. Y aquí está. Tenemos. Ahora vamos a loguearnos a ver qué pasa. Y aquí tenemos a el escritorio mate. Un escritorio que combina muy bien la elegancia, la simplicidad, el diseño tradicional con el rendimiento y la funcionalidad. Como pueden ver, aquí tengo a mi escritorio mate. Incluso aquí puedo controlar la apariencia, por ejemplo, la tipografía, puede cambiarla aquí. Me cogió una tipografía, no sé por qué no me coge específicamente la tipografía Sans, pero debiera, ¿no? En lugar Sans regular. Ah, es que es Sans regular. Open Sans. Aquí, por ejemplo, si pone Open Sans regular, ve cómo cambia. También puede usar Cantarel regular, que me gusta esta tipografía. Y ya, bueno, ya esto es un asunto de poder personalizar su escritorio. Acá podemos lanzar la terminal, como pueden ver. Pues vamos a cambiar el profile, el perfil. Vamos a usar, no, acá me parece bien. Sí, podemos usar esta misma tipografía, pero en colores vamos a usar un color. El color oscuro no se veía muy bien. Y ahora, si vamos aquí a caja, que es el administrador de fichero, vemos que nos faltan aquí algunos directorios. Pero eso lo podemos arreglar. ¿Cómo lo podemos arreglar? Lo podemos hacer desde aquí. Sudo. No, sería apk -sers -q y xdg, xdg. Entonces necesitamos instalar este paquete apk add. Y ahora desde aquí podemos decir, ejecutar el comando xuserdirs. Ejecutamos ese comando y como pueden ver ya tengo aquí todos los directorios por defecto o los directorios estándar que cumplen con el estándar de Free Desktop. Ahora, si la abro nuevamente el caja que es el administrador de fichero, pueden observar que aquí tengo los atajos a esos directorios estándar, directorios comunes. Como pueden ver, no tengo un navegador de internet acá, ni tengo tampoco una suite ofimática, pero eso ya lo podemos instalar usando la línea de comando. Desde aquí puedo acceder incluso al display, la configuración del display. Aquí 1920 por 1080 sería la configuración del display. Y como dije anteriormente, luce muy bien este escritorio, y ya que combina elegancia con simplicidad, funcionalidad y rendimiento.
Ahora que ya estamos seguros que nuestro escritorio funciona perfectamente, podemos desde aquí decir crc update a light dm. De esta manera, el Display Manager se va a iniciar, se va a reiniciar con el sistema operativo. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy, así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y sobre Alpine Linux.